Hola amigos, soy Judith Camarasa y en este vídeo os voy a dar unos consejos de cómo arreglar un West Highland White Terrier. El Westie es un terrier de pata corta originario de Escocia. Esta raza tiene un arreglo muy singular, ya que lleva el faldón largo y su cabeza va en forma de flor. El Westie es una raza de pelo duro, por eso utilizaremos la técnica de stripping. Para esta técnica podemos utilizar la cuchilla azul para hacer el primer arrancado general de sacar mucho pelo, la roja que nos acabará de ayudar a pulir e incluso deslanar, y la redondita para deslanar la capa de subpelo. También utilizaremos un dedal para ayudarnos a hacer el arrancado y si nuestro pelo no está suficientemente duro, podemos ayudarnos con los polvos de stripping. Una vez acabamos de arrancar el manto, pasaremos al corte de uñas y a la bañera. Antes del baño, también despejaremos la punta de las orejas. Utilizaremos una cuchilla más corta por la parte interior. Y alargaremos un poco por la parte exterior, para que no quede tan corto. Como veis, dejo el triángulo de arriba, de la punta de la oreja. Ahora ya pasaremos al baño. Ahora ya estamos en el baño y utilizaremos la primera mano para enjabonarlo con Relax para que haga una limpieza profunda y calme bastante la piel. Cuando estamos en la zona de la cara, sacaremos la legaña con el peine estrecho. Cuando estamos en el baño, también ponemos el aurigel para limpiar las orejas. Y haremos un masaje en la base de la oreja para que entre bien el producto. Una vez hemos puesto el aurigel, utilizaremos los dedales para limpiar los oídos, para sacar toda la suciedad y acabar de limpiar bien el oído. La segunda enjabonada será con el champú blanco para intensificar el manto de pelo blanco.
Una vez acabamos de enjabonar todo el perro, dejaremos actuar el champú 3 minutos para que haga su efecto. Una vez enjuagado el manto, le aplicaremos el proteín en la zona de los faldones. Como tiene bastantes enredos, utilizaremos la carda doble para desenredar junto con el proteín. Nos irá mejor y saldrá muy rápido. Como tenemos que estar cepillando el manto para desenredarlo, hemos subido la bañera a nuestra altura, abriremos la puerta y así nos será más fácil trabajar. Gracias a la bañera hidráulica, nuestra espalda no sufre tanto a la hora de trabajar. Una vez desenredado el faldón, pasamos a enjuagar el proteín. Ahora eliminaremos todo el agua con la bayeta absorbente de Artero. Una vez expulsado, lo pasaremos a la mesa. Ahora, para dar volumen a las patas, le aplicaremos zoom espuma. Una vez aplicada la espuma, pasaremos al estirado del pelo, utilizando un secador de mano Artero Tequila y una carda doble. Ahora ya es el momento de repasar la capa. Utilizaremos la cuchilla roja para acabar de acicalar todo el manto. Con la máquina les haremos los plantares. Ahora ya pasamos a la zona del puluquín. Para eso utilizaremos el dedal, la cuchilla roja, un peine de púa cónica y con ayuda de Static. Ahora pasaremos a arreglar lo que es la parte del pie, con la tijera de esculpir. Una vez terminado patas y faldón, pasaremos a arreglar la cabeza.
Ahora ya pasaremos a cardarle la cabeza. Pondremos los polvos de stripping para que nos dé más textura. Y así terminamos nuestro arreglo de nuestro West Highland White Terrier.